como lo sería el bidet. La cultura del bidet está muy instalada. ¿Hace todo junto? Hace todo junto. Tiene un bidet, primero te calienta la tabla. Sí, tiene un sensor de temperatura donde vos elegís que te caliente la tabla. No se ría, Gravina, porque sabe que... Mirá el bidet. Ahí se ajusta, para adelante, para atrás, para hombre, para mujer. Sí. Todo depende de la intensidad del chorro. Todo ahí no controlar. Veo la novedad. Todo. Ahí podés usar... la novedad. Muy parecido al sistema chileno este que No, pero que... lo tenés que correr manualmente. No sale. ¿Este sale solo? Desodorización inteligente. ¿Por qué se mueve así? Me impresiona. Desodorización inteligente. No, se mueve así porque depende si es para hombre o para mujer. Ah, no sé. Depende la cómo quiera, qué parte quieras higienizar. Aparte te voy a decir algo, acá lo bueno es que no se te cae la tapa. No hay que andar teniéndola así, con una mano y otra cuando los hombres estamos parados, es decir, tenemos que estar teniendo la tapa y con una mano y con la otra haciendo. No importa, todos vamos al baño, que saquemos el tema tabú este de decir, ay, el inodoro, que estamos hablando de defecar, de lo que sea. No. Es algo normal. Es algo normal, lo hacemos todo. El que no lo haga, que venga acá porque lo vamos a entrevistar, sería una cosa paranormal. No, es algo natural. Hace 30 años esto existe en Japón, hace 30 años. ¿30 años? Y el 95% de los hogares lo tiene instalado. Sí. ¿Llegará a la Argentina? ¿Qué es eso? Llega a la Argentina, ya está en la Argentina. Sale 41.000 pesos instalarlo con instalación y todo. Con traslado, instalación, desodorización inteligente, eso, que salieron unas flores. No, antes tenía otra cosa. Y antes también tiene, utiliza 3,5 litros de agua. Primero, ¿está metido adentro o no? Es la presentación esto. No, eso es la presentación en realidad, pero puede ir en tu baño, así como va. Es de lujo. Es de lujo, sí. Es de lujo. 41 mil pesos. Lo que pregunta Rodolfo calienta es si la tabla, sale. Sí, calienta la tabla. ¿Qué más hace? A la temperatura. ¿Ahí qué tiene? Estos son los controles. Ahí te ¿qué querés que haga, vos, Rodri? Sí. Ahí te muestra cómo es por dentro. El bidet. Esto te lo lavo. Que es un tubito. Sí, te lo lavo. Que tiene dos chorros en realidad, con distinta intensidad. Se puede regular, se mueve. Sí. Depende. Esto. Eso para el wifi, Rodri. ¿Te lo sopla? ¿Qué hace? No, es lo del sistema de desodorización inteligente. Es como el lavarropas. No, ¿qué hacía? Es como el lavarropas cuando abrís, viste, el espacio del jabón, le echás. Pensé que era No hace falta más quemar un papel. Tiene música, una voz en off que te lea la revista. No tiene música, no. Eso ya es mucho. Existen otros en el mundo, pero este es el que ha llegado a la Argentina y que es pionero en realidad. Yo pensé que era el puerto USB porque había leído que venían unos que ya traen puerto USB. No, sí, es que existe. Cargas el celu mientras... Este es como muy básico, digamos, pero hay otros que son más opulentos en el mundo.